In Matthew's gospel, we hear these words, "Come to me, all you that are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest." Thank you, family and friends, for being here this day to remember the life of Luis Angel Salas. Your presence is meaningful to the Salas family. As we begin this time together, grieving, remembering a son, a brother, a friend, hear these words of scripture from the 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Would you please pray with me? Eternal God, we know that your love for us is everlasting, that you alone can turn the shadow of death into the brightness of the morning light. In the stillness of this hour, speak to us of eternal things, some sure signs of your kingdom. And where our vision fails, may we trust your love, which never fails. Lift our heavy sorrows and give us hope in the resurrection of Jesus Christ, so we may bravely walk our earthly ways and look forward to reunion in the life to come. Remind us of the goodness of a life that was fully lived. And through fond memories, may we have hope and be lifted above our sorrows into the peace of your presence. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. I would like to now invite forward any family members or friends who might like to share some remembrances of Luis Angel. You're welcome to come forward and speak at the microphone if you would like to. Buenas tardes a todos. Primero que nada, darles las gracias por acompañarnos en este momento tan doloroso. A todos los que vinieron de lejos, pues muchas gracias. Solo agradecerles su compañía y sus
oraciones. Y pues la historia de Luis Ángel, pues siempre era muy alegre, atrabancado y le gustaba mucho la velocidad. Era apasionado por la velocidad. Pero a lo mejor fue el error, ¿verdad? Le gustaba mucho la mecánica, arreglar carros antiguos. Y dejarlos bonitos. Y salieron ellos a pasear. Y muchas otras cosas más, pero se me olvidaron las palabras de decir. Pero muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este momento, dándolo paso. Gracias a todos, cada uno de los presentes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ela Espuro y soy la prima mayor de Luis Ángel de la parte Medina. Muchos momentos bonitos que tuvimos cuando éramos niños todos. Y le doy gracias a Dios por eso. También me da mucho gozo en mi corazón en el saber que él encontró al Señor. Y en esta tarde nada más preparamos una canción como familia para ojalá darles consuelo, que escuchen las palabras de este canto. Voy a invitar a mi hermana Erika y mi tía Laura Bailón que pasen, por favor. Cuando luchas traen al alma desilusión y las pruebas rompen nuestro corazón, hay remedio. La medicina del hogar.
problema que él no pueda resolver. Ven, te extiende él su mano de poder. Tus afanes, tu dolor puede calmar. Cristo es la medicina del hogar. Cristo es la medicina del hogar. Solo Él puede calmar la tempestad. Cristo es la medicina del hogar. Si tú quieres, Él te puede sanar. Y mi mamá quiere cantar otra canción. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Día feliz veré creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Buenas tardes, yo también soy prima de Luis Ángel. Son varios años que no los he visto a ustedes, pero no es sin... Mis mejores recuerdos creciendo son con ustedes. Todos como familia, cuando nos echábamos en la sala de mi mamá durmiendo hasta horas de la madrugada y irnos a la playa todos juntos, y son uno de los recuerdos que siempre tengo con ustedes, con mi tía Nifa y Yasmín, Pedro y Luis Ángel, y son momentos que siempre voy a apreciar. Buenas tardes, mi nombre es Jaime. Luis Ángel era mi primo de parte de mi tío Pedro. Los mejores recuerdos que tengo acá era con estar con ellos,
con Luis Ángel, con Pedrín, con Yasmín. Me acuerdo una vez que yo, Luis Ángel y Pedrín fuimos al cuarto a las 3 de la mañana jugando videojuegos. Le tomó una salchicha y un galón de naranja. Y vieron a esa tía ninfa y los regañó porque estaban jugando por tanto rato. Yo solamente tengo muchos recuerdos de él. Y me duele mucho que tuve que verlo así, que tuve que ver a mi tía y mis primos de esa manera. Pero vengo de Chicago para apoyarlos lo más que pueda. Y me siento mucho por lo que pasó. Los quiero mucho. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Eusebio de parte de la familia de mi tío Pedro y yo tengo muchos recuerdos de Luis, de cuando llegamos aquí a Utah, cuando íbamos a México, de las travesuras que hacíamos, de los gusanos que sacaba siempre o de las víboras que encontrábamos, siempre estábamos haciendo cosas. Y Luis Ángel siempre le gustaban los carros. Yo me acuerdo que cada vez que llegamos a la casa de mi tío Pedro, el Pedrín, estaban de un lado de su troca que tenían, arreglándola siempre. O cada vez que pasábamos, siempre en su carro afuera arreglándolo. Y crecimos un poco alejados, pero cuando los mirábamos, siempre los saludamos. Nunca me acuerdo alegar o pelear con Luis Ángel. Él siempre era de pocas palabras, pero siempre lo miraba que él quería mucho a su familia. Y es duro ver a la familia doler, pero aquí estamos con ustedes y aquí vamos a seguir. Gracias. Hi, my name is Christian, a friend of Luis's. I first met him in middle school, sixth grade, but school wasn't what started our friendship. It was actually the bus ride home. We rode the bus together, and the bus was actually stopped right in front of his house in sixth grade. And when he got off, the first thing I saw was his dad's Monte Carlo. And the next day, I asked him about it, and from there, friendship started. Cars brought us together, and they kept us together this whole time. There wasn't a day that me and him didn't talk about cars.
but sparked an amazing friendship with him. All the way up until even after high school, we both had trucks together. With his Chevy truck, I had a Chevy truck. His dad had a Monte Carlo, my dad had a Monte Carlo. And that's what brought us together was speed and cars and what Luis loved. And I always remember running into him at O'Reilly's all the time. We were both always there at O'Reilly's trying to buy parts for our broken cars all the time. I'm like, hey, you're here again? He's like, yep, here again, broke another part. It's always so good to see him all the time, the car meets. And it's a different kind of friendship growing around cars, because cars and speed, you know, can eventually be dangerous, but it's what we love, and I know it's what he loved, and thank you for the friendship and the memories we had with our trucks. Love you, buddy. Buenas tardes, mi nombre es César. Luis era mi primo hermano. Mi mamá y mi tío son hermanos. Y yo me acuerdo cuando nació Chata, Pedrito y Luis. Yo los vi así, nacer y crecer, pero estaban chiquitos cuando se fueron de Compton. Entonces no, acá se hicieron adultos pues. Sí. Pero lo que me acuerdo de Luis es su sonrisa, y era muy serio, pero sí su sonrisa. Y nunca nos imaginábamos este golpe, pero aquí andamos apoyándolos. Y, ya está con los abuelos, y es todo. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Medina, hermano de Ninfa. Yo tengo recuerdos, muchos de mis chiquillos. Los conocí chiquitos cuando vivían en California. A Luis no lo disfruté mucho porque cuando se vinieron para acá estaba muy chico. Pero lo que era Luis, Pedrito, Yasmín era muy travieso. Bueno, a lo mejor ya les quitó, ¿verdad? Pero era muy travieso. Recuerdo a Pedro cómo le gustaba andar buscando animalitos, culebritas. Nomás que una vez le tuvo miedo a un periquito, no sé por qué. Sí, y pues se me hace muy triste que nos tengamos que reunir solo cuando pasan estos momentos. Pero a la vez me da mucha alegría estar con ustedes y disfrutar a toda mi familia que vino hoy, a todos mis sobrinos, mis hermanos, mi compadre. Todos estamos aquí reunidos
a darle el último adiós a mi hijo, que yo sé que va a descansar y va a estar en un mejor lugar con sus abuelos paternos y maternos tal vez también. Y pues vinimos a darle su último adiós. Que descanse y Dios lo tenga en la gloria. Gracias. Hola, soy la hermana de Luis Ángel. Pues ya se imaginan cuántos recuerdos tengo con él. Era mi bebé de carne y hueso desde chiquito. Bonitos recuerdos que tengo de él es de que vos. Los carros, cuando a mí se me... Pues yo descomponía mi carro, ¿verdad? Porque yo nomás lo prendo y si prendo yo me voy. Y siempre que le hablaba a Luis Ángel o a Pedrito, Luis Ángel le decía, te tengo una pregunta. Y me decía, ¿ahora qué le hiciste al carro? Y yo le decía, y él nunca me decía que no. Siempre me decía, pues tráelo a ver si te puedo ayudar. And siempre lo hizo. Igual que Pedrito, voy a extrañar sus abrazos, su voz, su risa. Él jamás me negó un abrazo, aunque me decía siempre, ¡iu, quítate, verdad! Pero nunca me empujaba. Yo me le colgaba siempre que lo miraba. No. Puedo estar aquí horas, horas, ¿verdad? De tantos recuerdos que yo tengo con él. Lo voy a extrañar. Él siempre fue muy serio. Siempre andaba solito. Cada vez que me hablaba o me mandaba un mensaje para invitarme a comer o a salir a ver una película, no me importaba qué hora era, yo dejaba todo y me decía, ¿estás ocupada? Yo nunca estaba ocupada. Yo siempre le decía, no, sí, sí, ahorita voy. Y le decía a mi esposa, a él, cuídame las niñas porque yo ya me voy. Era las 11 de la noche, 2, 1 de la mañana. A mí no me importaba. Yo, con verlo, yo hacía tiempo siempre. Y voy a extrañar esas llamadas y esos mensajes. Lo voy a extrañar y espero que él siempre supo cuánto lo amaba. Lo voy a extrañar. Hola, gracias a todos por venir. Mi nombre es Abraham Méndez, soy cuñado de Luis Ángel. Muy duro lo que estamos pasando ahorita, pero un recuerdo que tengo de Luis Ángel es que fuimos a correr los caballos de mi suegro y pues yo nunca había ido a eso, y pues yo me alisté como si fuera para un baile. Y pues yo no sabía, y cuando llegamos todos tenían como camisita simple, una cachucha, y yo ya iba listo para bailar. Y cuando llegamos, Luis Ángel y Pedrín se me quedaron viendo como, ¿y ahora tú dónde vas? Y como dice mi esposa,
la sonrisa que tenía Luis Ángel y como se me queda viendo así como de lado y se echaba una carcajada. Nunca lo olvidaré y yo sé que igual como Pedrín, Luis Ángel siempre cuidaba a mis niñas. Pues, un hermano, un tío, amigo. Quiero que sepas, Luis Ángel, que te queremos mucho. Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Eusebio Salas, tío de Luis Ángel. Tengo muchos recuerdos de él. Últimamente estaba más pegado conmigo y con mi hermano. Le empezaba a dar el gusto por los caballos. En 3 o 4 ocasiones fue con nosotros a las carreras. Y ya saben, el mexicano aquí, aunque pierda, celebra. Si gana, pues con más ganas. Y el recuerdo de él es que se iba con nosotros a las caballerizas, nos ayudaba a echar de comer a los caballos, a limpiarles, cosa que pues a mucha gente no le gusta el olor de los animales, es más, no se les arrima. Y a nosotros pues siempre hemos vivido con eso. Y el recuerdo que tengo de él es que muchas veces me dijo que me quería mucho. Y yo le decía que también, que lo quería mucho. Varias veces se tomó unas cervezas conmigo, con mi hermano. Empezábamos a cantar. Yo no sabía que él cantaba porque era muy serio, pero de repente sí se soltaba cantando. Yo y él, mi hermano, Pedrito, y amigos que nos acompañaban. Entonces, solo quiero decirles que todo el mundo tiene una raya pintada y cuando llegamos, ahí va a ser. No sabemos cuándo, pero todos la tenemos pintada. Yo le quiero pedir a todos los jóvenes que se cuiden mucho, que tengan mucho cuidado cuando anden manejando. Por favor, dejen los celulares en un lado, porque él no es el primero que se accidenta. Últimamente hemos sabido de mucha gente aquí en Logan que se ha estado accidentando. Solo quiero decirle a mi hermano y a Ninfa que lo siento mucho y no hay palabras para... No sé, a lo mejor yo no las tengo para darles un consuelo que debe de ser. Pero estamos con ellos y estaremos siempre. Gracias. Thank you.
Hola, yo soy Guillermo, hermano de Ninfa. Vengo del estado de Oro. Yo tengo bonitos recuerdos de mi sobrino. Quiero decirles que los quiero mucho y es un dolor muy fuerte. No nos esperábamos esto. Lo siento mucho, hermana. Pedro, estoy con ustedes. Y pues yo también les digo lo mismo a los jóvenes, que se cuiden mucho con los celulares cuando vayan manejando. Es muy peligroso. Quiero mucho, hijo, Pedrito, es mi. Gracias. Buenas tardes, nosotras somos hermanas de Ninfa. Yo vengo desde California. Y yo de Oregon, del estado de Oregon. Fue un golpe muy duro para mí cuando me dieron la noticia. Y desafortunadamente, como dijo el tío de él, tenemos una raya pintada. Y lo único que yo les puedo decir en este momento es que mi corazón encuentra gozo porque Él encontró a Jesús, nuestro Salvador. Él probablemente hizo su decisión en cualquier momento, no sé. Pero cuando mi hermana me dijo que encontró una pequeña Biblia en su mochila, eso quiere decir mucho. Dios nos llama. Él sabe cuándo. Y cuando menos lo esperamos, sabemos que cada año que cumplimos es un año menos en nuestra vida. Y tarde o temprano vamos a estar con Él. Yo sufrí la pérdida de mi esposo hace mucho tiempo, pero su recuerdo siempre está conmigo. Pero yo sé, mija, que el Señor también te dará la fuerza para que salgas adelante, a ti y a tus hijos, porque tú eres fuerte. Y ese amor que tú siempre has tenido por Él siempre va a estar contigo. Lo hermoso es que tienes a dos más que te aman. Yo he visto cómo te aman. Y eso es hermoso, mija. Gracias a Dios que me dio la oportunidad y a mis hijos de estar aquí acompañándote en un momento tan difícil. Me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero desafortunadamente tiene que pasar algo así para que nos juntamos todos. Y yo le doy gracias a Dios porque nos permitió estar aquí acompañándola. Gracias a todos ustedes también que están aquí apoyando a mi hermana, apoyando a Pedro en un momento tan difícil. Gracias. Y recuerden que buscar a Jesús es lo más hermoso que podemos tener en nuestras vidas, porque Él nos ofrece una vida eterna con Él, y yo sé que Él está con Él. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Laura, Laura Medina, y soy hermana de Ninfa también, y pues también, verdad, gracias por estar aquí, verdad, acompañándolos a mi hermana y a su familia. Es muy triste por lo que están pasando, verdad, también a nosotros nos duele mucho. Pero pues queremos decirle que aquí estamos, ¿verdad? En las buenas y en las malas, aquí vamos a estar siempre con ellos. Sí recuerdo a Luis Ángel, su sonrisa, como han dicho varios, también inolvidable, ¿verdad? Él tenía una sonrisa muy linda y eso es lo que yo tengo en mi mente de él. Convivimos con él más cuando estaban chicos, ¿verdad? Fue el que mis hijos, pues, y ellos, fue cuando estaban chicos. Ya de adultos, pues, muy poco. Y, pues, tiene razón mi hermana, ¿verdad? En momentos así es cuando buscamos reunirnos, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Es de buscarnos y estar en comunión, ¿verdad? Y pero pues así pasa a veces, no reflexionamos hasta cuando pasan estas cosas. Y pero pues aquí estamos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que dieron de su tiempo para estar aquí acompañando a mi hermana y a su familia. Gracias. Hola, mi nombre es Erika, yo soy parte de la familia de Pedro, mi tío Pedro. Es difícil de encontrar las palabras de hablar en estos momentos, pero yo nomás quería compartir los buenos momentos que yo tenía con Luis Ángel. Sí, era bien serio, pero él siempre me daba abrazo, como dice Yasmín, él no negaba abrazos, a veces no lo miraba por mucho tiempo, y él, cuando los mirábamos, siempre me abrazaba y me hablaba conmigo. Y mucha gente que lo conocía, cuando le decía que él era mi primo, siempre tenían buenas cosas de decir de él, porque él trabajaba en maintenance y él ayudaba a mi suegra cuando ella trabajaba. Él nunca decía que no, nunca le decía que ay, otra vez Lucy, ¿qué le hizo a la máquina? Así nomás jugando con ella. Él era muy amable y todos lo querían, lo que lo sabían a él. Y hoy es un momento muy triste, pero yo siempre lo voy a tener aquí en mi corazón, en mi memoria, y estoy feliz que sé que él encontró a Jesús, y me da paz en mi corazón que él está con Dios,
le dije que ponga una buena palabra por mí con Dios. Porque es cierto, necesitamos a Jesús porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Y muchas gracias por dejar compartir con Luis Ángel y a decirle adiós y que descanse en paraíso ahí con nuestro Señor. Muchas gracias. Voy a poner una canción. Una canción que siempre he escuchado yo desde que perdí a mi padre. Y no me despedí de él. Aquí de
Buenas tardes, soy Betty, soy prima de Luis Ángel. Y el mejor recuerdo de... Tengo dos. Uno es cuando estaba chico. Yo me quedaba mucho con Ninfa. Yo me pegaba mucho a ella. Y Ninfa siempre tenía la colección de todas las películas de Disney en VCR. Tenía 50 películas de... Todas originales. Salía una película nueva de Disney, Ninfa le compraba todas las películas. Y yo siempre me cuidaba porque nos llevamos unos cuantos años y yo era bien coliche. Siempre quería estar con Ninfa y con Pedro y con Yasmín y con Luis Ángel y Pedrín. Y un recuerdo que yo tengo cuando vivía en Los Ángeles es cuando estábamos viendo Fox and the Hound. Y el Pedrín se quedó dormido arriba de mí, creo que tenía como unos 5 años. Luis Ángel estaba chiquito también, se quedó dormido al lado de nosotros y nomás siento la saliva de Pedrín todo aquí. Like, y no estaba Ninfa, creo que estaba lavando o cocinando y estaba esperando para moverlo porque ya tenía toda la saliva de Pedrín aquí. Y a mí también nos quedamos. Y pues como no me podía mover, mejor me quedé dormido y yo también le digo, pues no me puedo hacer nada. Todos los tres niños dormidos, pues yo también me voy a quedar dormida. Uno de los recuerdos que tengo de ellos. El otro es hace 2 años, mi familia, los hermanos de mi mamá, le hicieron una fiesta a mi mamá sorpresa. Y mi mamá no quería venir porque era durante la semana de... Todavía estábamos en COVID. Y pues le tuvimos que decir a mi mamá la razón que íbamos a venir a Utah porque le querían celebrar su cumpleaños. Y ya pues mi mamá decidió venir. Y estaba Luis Ángel y muchos de ellos, nadie me había visto, tenía tiempo que no habían visto a Luis Ángel compartir con la familia. Y pues mi familia es muy familia de ambiente, platicar, tomar, comer, bailar. Recuerdo que yo, Yasmín, Erika, estábamos bailando en el garage de mi tío Chevo y lo estábamos molestando a Luis Ángel y mi mamá nos decía que estábamos dumb. Y se hacía el enojado, pero nos daba una sonrisa como que, ay, estas cómo están locas, nomás vienen a darme lata. Y todos decían, oh, aquí está Luis Ángel, está compartiendo. Y pues sí, estaba bonito porque yo tengo una memoria de él muy bonita, sincera. Y sí, es importante amarnos uno a otros entre familias siempre. Siempre estar gozosos de vernos, de platicar, sonreír, cantar. Y pues esa noche nadie me ganó el karaoke, yo gané y voy a seguir ganando siempre. Gracias. Thank you.
Is there anyone else who would like to share a memory of Luis Angel before we conclude today? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Kayla. Yo crecí con los plebes. And son recuerdos muy bonitos que yo tengo. También muy importantes porque así como no son familia, immediate family, ellos a mí me adoptaron como una hija inmediatamente. Y así como yo he tenido la oportunidad y mucho agradecimiento con Dios por habernos cruzado. Y los recuerdos que yo tengo era desde muy chiquita, cuando yo primer conocí a Yasmín, Erika y Mónica, y nos poníamos todas abajo en el basement y empezamos a boxear. Y recuerdo que también Pedrín y Luis Ángel estaban ahí una vez cuando estábamos boxeando, quebramos las paredes. Y me pongo a pensar porque a mí siempre me ha gustado la adrenalina. Y creo que cuando uno crece y también le sigue gustando la adrenalina, hay que reconocer los peligros y las consecuencias que eso nos puede llevar. Y no nomás las consecuencias que nos traen a nosotros, pero el dolor que trae a nuestros seres queridos, que al lastimarnos a uno mismo, lastimamos a los que nos aman. Y sí, hay que reconocer eso, pero muchas gracias por estar aquí y le agradezco a Dios y la oportunidad de seguir estando en las vidas de uno al otro. Es todo. Thank you all for sharing those memories of Luis Angel. And, I apologize that my prayers are in English. My Spanish is very, very limited. But would you please pray with me? God of compassion, comfort those who are here with the great power of your love as we mourn the sudden death of your child, one of your own, Luis Angel Salas. In this time of grief and confusion, please help us to find peace in the knowledge of your loving mercy for all of your children. And may you give light to guide us into the assurance of your love. In Jesus' name we pray. Amen.
You only are immortal, O God, the creator and maker of all. We are all mortal, formed of the earth, and to earth we shall return. This you ordained when you created us, saying, you are dust, and to dust you shall return. May you give rest, O Christ, to your servant, Luis Angel, with all of your saints who have gone before him, where there is neither pain nor sorrow nor sighing, but life everlasting. And may the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and your minds in the knowledge and the love of God and of God's Son, Jesus Christ, our Lord. And may the blessing of God Almighty, Creator, Redeemer, and Sustainer, remain with you always. Amen.